Joseph, as the guardian or the custodian or the caretaker of the secret of the family, of the Holy Family. And on that occasion, the Pope reflected on the role of Joseph as the caretaker of the family, of the Holy Family, Jesus and Mary. The Pope said, we all invited to exercise the same care, not for the sacred family as Joseph did, but care for some other situations that we do have in our world, particularly the environment, which has been depleted and abusedly used in several places, and a care for the poor ones in our midst. So from care of Joseph for the Holy Family, Pope Francis started talking about invitation to care for the earth and to care for the poor. Peter Kodwo Appiah Turkson nació en 1948 en Basaun Suta, Ghana. Su padre era católico y su madre metodista, quien tras casarse se convirtió al catolicismo. Es el cuarto de 10 hermanos, uno de ellos murió en un accidente aéreo. Su nombre africano, Kodwo, significa lunes en su lengua materna. La tradición local es nombrar a cada niño por el día de la semana en que nace. Y dado que había 10 niños en la familia y 7 días en la semana, dos de los niños se llaman viernes y tres domingo. El cardenal es el único lunes. Asimismo, un tío paterno era musulmán. Su tío cuidó de Peter cuando era niño y al envejecer fue Peter quien lo cuidó hasta que murió. Vivieron juntos bastantes años y uno de los rasgos del cardenal Turkson, como de otros cardenales, es la de una relación realmente fraterna con personas musulmanas. Cuenta el cardenal que nació en una aldea minera donde extraían manganeso. Cabe recordar que Ghana es uno de los países del mundo con mayor riqueza en oro, minerales y potencia energética. Pertenece a la Commonwealth y junto a otras lenguas propias del país, el inglés es el idioma oficial. Al contrario que otros países africanos que padecieron el colonialismo británico, tras la independencia, en Ghana han logrado un sistema político estable y con frutos positivos en el desarrollo del parlamentarismo, y al contrario que en la República del Congo del cardenal Ambongo, o en Sudán o en Centroáfrica y otros países, en Ghana sí hay procesos electorales limpios y sin corrupción. Pero este país aún sigue a la cola de los países del mundo en el índice de desarrollo humano, ocupando el puesto 138, con un 95% de inversión extranjera frente a un 5% de inversión propia, lo que indica que económicamente es un país todavía muy dependiente. Los índices de natalidad son altos, pero también de mortandad infantil, y la población, mayoritariamente analfabeta, es de un 15%, situándose en la población de mayor edad. En el aspecto religioso, Ghana es un país mayoritariamente cristiano protestante. El catolicismo es de aproximadamente el 15%, la población musulmana del 20% y animistas y otras confesiones en torno al 5%. El cardenal cuenta que de pequeño en su aldea tenían capilla, pero no había sacerdote permanente, por lo que hasta entrar en el seminario, realmente nunca conoció las celebraciones litúrgicas solemnes como la Navidad o la Pascua, Corpus Christi o Pentecostés. Su currículum es prolífico y dado que es un hombre de la Curia Vaticana desde hace 15 años, quizá por eso algunos periodistas lo incluyan como papabile. Pero lo llamativo del caso Turkson es que hay periodistas que lo colocan en el lado conservador. Otros, sin decirlo explícitamente, lo describen más bien como todo lo contrario, o que en caso de salir elegido como papa, sería un buen continuador del trabajo comenzado por el Papa Francisco. A lo mejor es que lo de formar parte de la curia da puntos, o quizá sea un recurso periodístico, colocan a los que forman parte de la curia vaticana como papables sin haber profundizado en la persona. Todo es posible. Su itinerario básico se resume en estas etapas. En 1962, entra al seminario menor. Sus estudios de filosofía son en Ghana y los de teología en Estados Unidos, en un seminario de Nueva York. En 1975, ordenado sacerdote. De inmediato destacó por su quehacer como profesor en el seminario. Pasó 4 años en Roma estudiando. Volvió a su país, donde fundamentalmente su tarea fue la de docente. Además, ejerció como rector de universidad y también colaboró en parroquias, pero poco. Volvió a Roma para seguir ampliando sus estudios con la intención de obtener el doctorado. Sin embargo, cuando estuvo a punto de defender su tesis doctoral, falleció el obispo de Cape Coast y en ese momento el Papa Juan Pablo II le nombra obispo y lo envía a dicha diócesis como arzobispo.
El cardenal Turkson eligió como lema episcopal Vivere Christus est, Cristo está vivo. Él comenta que aquello fue un tsunami personal para él, pues prácticamente desconocía la pastoral y que gracias a Juan Pablo II, al ser nombrado obispo, descubrió el mundo como pastor. En 2003, el Papa Juan Pablo II lo eleva a cardenal. Es el primero en la historia de Ghana. En una entrevista, él comenta, «Fuimos el último consistorio de Juan Pablo II. Ya estaba muy enfermo. Tuve que ponerme la birreta, pues el Papa no alcanzaba. Creo que fuimos un muy buen grupo». Aquella tanda fueron 30 nuevos cardenales, de los que ahora mismo electores para el próximo cónclave quedan 5. En el año 2005 participa en su primer cónclave. Como se ha comentado en el videoperfil del cardenal húngaro Peter Erdő, Turkson es uno de los 8 que aún están en edad para participar en el próximo cónclave. Son los únicos 8 que han vivido 2 cónclaves. En 2009, el Papa Benedicto XVI debió fijarse en él tras su participación en el Sínodo de Obispos de África y lo llamó a la curia nombrándole presidente del Pontificio Consejo Justitia et Pax. El Papa Francisco reorganizó los dicasterios y en 2017 se creó el que ha venido a ser llamado como el mega o super dicasterio, el de Servicio del Desarrollo Humano Integral, y el cardenal Turkson fue nombrado prefecto. En el año 2021 presentó su renuncia y el Papa lo aceptó. En su momento, según los vaticanistas, causó cierto revuelo, pues a nadie se le escapa que el mensajero de la propuesta social durante el pontificado del Papa Francisco ha sido precisamente el cardenal Turkson. Por parte de la prensa se barajaron varias teorías. Una, que habían pasado 5 años y por tanto debía ser renovado en el cargo por el Papa. Pero el cardenal tenía 73 años. Entonces, ¿por qué presentó su renuncia? Los rumores fueron que el cardenal estaba harto del mal funcionamiento interno y que tenía que lidiar con numerosos problemas y soñaba con el día en que pudiera liberarse del puesto. Sea lo que fuere, el Papa aceptó su renuncia y desde entonces hasta el día de hoy es canciller de las Pontificias Academias de Ciencias y de Ciencias Sociales. En el último cónclave, el cardenal protagonizó involuntariamente un espectáculo que nunca se había dado. En los días previos al cónclave aparecieron carteles pidiendo el voto para Turkson. El rostro de Peter Turkson, cardenal de Ghana, apareció este viernes en pancartas colocadas en el Vaticano, que lo respaldan como sucesor de Benedicto XVI. La personalidad del cardenal llama la atención, de aspecto muy simpático, comunicativo, de conversación inteligente y además de un rostro sonriente. Y su perfil podría definirse como la de una persona pragmática y muy franca. Su sinceridad es radical, realmente sorprende en este sentido. Por su forma de expresarse denota que probablemente su inteligencia sea muy alta, demuestra una capacidad de síntesis poco común. Por otro lado, muestra un lado algo aséptico o poco afectivo, fundamentalmente en lo relativo a su expresión espiritual. Prima en él la racionalidad. Un ejemplo. En varias entrevistas, su forma de relatar su vocación, cómo entró al seminario, apenas habla de la palabra vocación, no habla de una relación personal con Cristo, lo narra como si todo en él haya sido un proceso de toma de decisiones en varios momentos de la vida. Recalcando que su padre, que debía ser una persona estricta, cuando anunció a la familia que él, Peter, había tomado la decisión de entrar al seminario, le dijo «Que sepas que es un camino que no tiene vuelta atrás». Aquella frase, sin duda, le marcó de por vida. Es un hombre que habla idiomas, inglés de forma fluida, si bien su acento tan marcado impide en ocasiones entenderle bien. También habla italiano, alemán y hebreo, latín y griego. Sabemos que entiende muy bien español, lo lee bastante bien, pero no lo tiene tan suelto como para impartir una conferencia. Quizá ese predominio suyo de mostrarse más racional que espiritual sea por hallarse inmerso en el centro de la diana del mensaje por parte del Vaticano en todo lo relativo al desarrollo humano. Es sabido por todos que colaboró de forma directa en la redacción de la segunda encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, y que el quehacer del cardenal en los últimos años, según él, lo centra en que su discurso es el de la doctrina social de la Iglesia, volcado en materias como la defensa de los derechos humanos, la ecología, el cambio climático o denunciar la corrupción a todos los niveles.
A lo mejor por eso no haya tenido ocasión de mostrar esa faceta espiritual que, por otro lado, el cardenal da muestras de un dominio absoluto de la Sagrada Escritura. Cabe señalar que en gran parte del mundo católico se mira con desdén o cierta desconfianza la participación de personas de Iglesia en ciertos foros, sobre todo en aquellos de tinte ideológico que propugnan ideas y acciones contrarias al Evangelio. Aspecto discutible y objeto de debate, pero para hacer honor a la verdad, un ejemplo. El cardenal intervino hace unos años en un encuentro sobre cambio climático en San Luis, Estados Unidos. Su discurso de 20 minutos fue verdaderamente magistral, explicando los fundamentos de la Iglesia católica en esa materia, dejando muy claras las diferencias, mostrando la faceta de Dios creador, la síntesis que intentaba transmitir el Papa Francisco respecto de la llamada ecología integral, que recoge los distintos conceptos de ecología promulgados con los papas anteriores desde Pablo VI a Benedicto XVI, dejando clara que la creación como acto de Dios está muy por encima de tratar al planeta como a un dios de la antigüedad, y que el centro de la creación es el ser humano, ligándolo a una explicación sobre qué es la dignidad humana, la visión del cosmos del catolicismo, etc. La pregunta es, si el cardenal Turkson no hubiese intervenido, ¿aquel público habría podido escuchar este mensaje? Otra cosa muy distinta es la connivencia con postulados ideológicos globalistas de destrucción de la antropología cristiana sobre el ser humano, unidad de cuerpo y alma. Del mismo modo, en un encuentro reciente en una universidad inglesa en la Oxford Union, el cardenal formó parte en un debate donde ya de entrada la propia organización estipulaba: esta casa cree que Dios es un engaño. Él mismo lo contó en redes sociales que por cierto usa muy poco o supo hacer uso de ellas durante el tiempo que fue prefecto. Con miras al próximo cónclave, el cardenal muestra cierta confusión. Hay luces y sombras en su discurso. Destacamos varios aspectos para conocerle un poco mejor en varios temas. En una entrevista, vertió una visión algo particular sobre la Iglesia, que si no se explica mejor, podría verse en sintonía con el último informe final del Sínodo de la Sinodalidad, donde el concepto de Iglesia católica queda confuso, difuminado. Di trovare come vivere la fede cattolica non soltanto nella forma sacramentale, ma anche nella forma carismatica. Bene, cosa vuol dire nella forma carismatica? Ma vuol dire che, ecco, il sistema cattolico è molto, molto sacramentale. E che la messa è tutto preparato, che i sacramenti, eccetera, ma derivano tutto questo dalla Bibbia, dalle scritture. Ma delle scritture adesso allo stesso parlano pure della Chiesa carismatico, i doni dello Spirito Santo nei Vangeli, nei scritti di Paolo, eccetera. Asimismo, tras una estupenda intervención en un foro con empresarios, su forma de cerrar la charla resultó algo sincrética. About energy, but we're going there to try to tell a story about, you know, energy that serves the well-being of humanity, and that's why we're going there. Energy at the beginning of human life. Energy in the hands of humanity, ambiguous, is God good, is God bad? And then emphasize the positive side towards lifting people out of poverty and conclude with something that normally is not considered, that's energy within all of us. And we identify that as spiritual energy that leads us to pray, to meditate, to do, you know, all the good things. Cardinal Turkson, thank you so much for coming. Thanks to you all. Respecto al papel de la mujer en la Iglesia católica, el vaticanista Edward Pentin, en su libro The Next Pope, señala que en una ocasión el cardenal Turkson dijo: «Ghana cuenta con muchas mujeres catequistas, lo cual es una posición muy importante». Y además añadió: «Dado que muchas comunidades no tienen sacerdote para guiarles a la adoración, es la mujer catequista quienes les llevan a la adoración». Pentin, además, señala de forma sutil que el cardenal no ha comentado el papel de la Virgen María como modelo para la mujer en la vida familiar. Y además, él ha predicho que muchas mujeres llegarán a ocupar posiciones de liderazgo en la Iglesia y en la Curia. Volviendo al cardenal Turkson, según el vaticanista Pentin, el cardenal es un hombre moderno, quien durante muchos años fue el candidato óptimo para sectores liberales que veían en él a un candidato moldeable, además amable por ser africano, y maleable. El cardenal Peter Turkson
aprecia la influencia del Concilio Vaticano II en la Iglesia y en el mundo. Ha terminado por ser visto como uno de los mayores colaboradores del Papa Francisco. Durante su tiempo como obispo en Ghana, el catolicismo creció. Fue especialmente activo en Ghana y en el continente africano durante su labor como pastor, y el hecho de ser elegido cardenal le ha colocado en una plataforma global para su actividad apostólica. Es un hombre que conecta muy bien con el mundo no católico. Turkson generalmente no reniega de afirmar las posiciones doctrinales de la Iglesia sobre el sacerdocio, sobre el matrimonio entre hombre y mujer y sobre la homosexualidad, a pesar de que sus puntos de vista han ido cambiando y se ha mostrado en algunos aspectos permisivo. Mientras condena el aborto y la eutanasia, es permisivo al uso de anticonceptivos en determinadas circunstancias. Al tener algunos miembros de su familia musulmanes, denuncia el rechazo al Islam, pero tampoco se muestra ciego sobre los peligros que el Islam radical ciernen sobre la libertad religiosa en África y en Occidente, especialmente relativo a los inmigrantes. El cardenal Turkson avala una pastoral amplia y significativa con una amplísima experiencia internacional, cierta aproximación a postulados globalistas y de enorme conciencia medioambiental. Sin duda, podría continuar la trayectoria comenzada por Francisco, a la vez que representa a un continente donde la fe crece a gran velocidad. Y el próximo será el tercer cónclave de su vida. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.